Pelón. Ya estoy diciendo pelón, ya ves. Ay, no, siempre así estamos yo, Wendy. Es que ella como habla más inglés y yo como a mí no se me da el inglés, yo hablo más español. Pero siempre como que una cosa se dice más en inglés, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Sí. Ay, qué bonita. Ay, gracias. No, la perrita. Oh. Oh, miren, sí, qué bonita, tiene ojos. Compré a mi nieto. Oh. Y sí les gustó, ¿eh? Han de pensar que eres un nido. Sí, alguien, un pájaro de lejos miró. Miró este. Amigos, mira, ¿cómo estás, amigos? Voy a comer pollo y espagueti de Jolly Bean. ¿Qué? ¿Jolly Bean o Jolly Bee? ¿Cómo se dice? ¿Jolly Bee? Jolly Bee, abejita. Jolly. O de la abeja. Jolly Bean. Tú dijiste Jolly Frijol. Ay, perdón, de la abeja. Y miren sus lentes. Voy a usar lentes, amigos, ¿eh? ¿Saben algo chistoso? Ahorita la van a ver, pero se vistió de pink, toda rosita. Ajá. Bueno, no, espérense. Tiene chanclas rositas, algo en su cabeza rosita, lentes rositas. Y hasta sus calzones rositas y creo que ni se dio cuenta. Es que es mi cumpleaños el lunes. ¿Aló? Sí. Doña Dona. Doña Dona. ¿Aló, alguien en casa? A ver, ¿qué vas a comer hoy? Ah, voy a comer de la abeja. Julie. Ahora Julie. Primero Jolly Bean, ahora Julie. No, ¿qué dije al principio? Dijiste Jolly Bean. Jolly Bean, ¿verdad? Ajá. No era... Jolly Bee. Jolly Bee. Y esta dije Julie. Dijiste Julie. Pues suena, mira, Jolly Bee. Mira. ¿Pero dónde la agarras la U, Julie? Ah, no. J. Jolly. Jolly. Jolly Bee. Debería de haber comido donas. Qué bonito se ve el día hoy, ¿eh? Te ves bien cool. Tiene todo rosita, ¿sí? Miren, quiero enseñarles la vista aquí, cómo está bien bonito los arbolitos. Miren, nada de agresito, nada, no, está nada, rico. Nada. Les compré a los nietos uno de estos, spaghetti con pollo, ¿verdad que sí? ¡Sí! Están comiendo. Ya está. A ver, ese spaghetti que tienes, a ver, levántalo así arriba en el aire. Se ve bien rico. Miren qué rico. ¿Saben que esta comida aquí en el Estados Unidos, el McDonald's, es el restaurante número uno? Uh-huh. En las Filipinas es el Jollibee, esta comida. Y le voy a dar primero a mi invitada, a Wendy. Famosísima. Miren, le voy a dar una mordida. Aquí te dan una, como un gravy. Es como, ¿cómo se dice? Sí. Un... ¿Ya ves como las papas machucadas? ¿Cómo se dicen? ¿Mashed potatoes? Papas machucadas, sí. Sí, batidas, sí. Que les echas así como un liquidito café, te dan sí. Eso aquí. Ajá. Y en el Jollibee y tú lo metes así. Bueno, voy a darle una mordida. Me dieron uno para Christopher, a ver. Para Juanita no me dieron. Voy a dar una mordida. ¿Sí? ¿Los dos tienen? No, era la mía, yo se la di a Juanito. Ah. Sí, del 1 al 10. ¿Sí? Me quemé. A ver, dale la primera mordida. Muérdale. Cálmate que me lo voy a comer yo, ¿eh? ¿Quieres? Lo sigues arrimando, me lo voy a comer yo. A ver, que lo pruebe ella. ¿Avioncito? Avioncito. ¿Sí? Bueno. Y este es mi pollo. Qué rico. ¿Y la salsita? ¿Supone que se la echas? Se supone que según la tienes que echar al... ¿A dónde? Al pollo. ¿Al pollo? Uh-huh. A ver, mírame. ¿Sí te tapa el sol? ¡Uy, crujiente! A ver. Mira. ¡Qué rico! Y aquí no nos dijiste qué era. Limonada. Aquí es una limonada, miren. Una limonada. Para el frío, ¿verdad? Sí. Para el frío hoy nomás, y tú sí. Para la calor. Para que vean que yo también me equivoco. Esto es donde lo puedes hacer dip. Miren. Es que a Christopher sí le dieron uno. Y a Juanito nos dieron. Según así lo haces. A ver, espérame. Deja aquí con mi phone porque lo tengo aquí abajo. Y ya estoy tirando yo la comida cuando me... Ok, voy a probarlo ahora con el gravy. Ajá.
¿Qué tal? Te ves susto, ¿eh? Te voy a cortar así el pelo, ¿eh? No, cuando estés viejita. Cuando estés viejita y ya no puedas pelear, te voy a cortar así el pelo y te voy a pintar así el pelo. Ya estoy viejita. No, pero 48. Estás tú más fuerte que yo. ¿Quieres? Amigos, ¿saben algo chistoso? Que mi mamá está más fuerte que yo. En verdad, amigos, ¿eh? Ya hemos hecho la prueba, ya está más fuerte que yo. Yo estoy más joven. Estoy más gorda, pero mi mamá está más... Es que ella comió puros frijoles y verduras y yo no. En el rancho. En el rancho. Y yo no, yo soy de Estados Unidos y como pura hamburguesas, pastas, pizza. Y pues no. Y mi mamá ya sí está... She's built very good. Estás hecha de puro hierro. ¿Qué? Y yo estoy hecha de Tupperware. Yo estoy hecha de Tupperware y tú estás hecha de hierro. Hierro es de metal duro, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué tú de Tupperware? Porque yo estoy más delicada, más chafa. A mí ya todo me duele. A mí ya todo. Por eso, mira, si choco yo, me caigo, me quiebro. Porque yo soy de Tupperware. Y tú eres de hierro. Tú eres de hierro, de más maciza. Okay. Una vez echamos unas carreras, amigos, y me ganó. Ella me ganó, así como la ven, ¿eh? Corre. Un chebudoquito se agarra corriendo. Y no, yo no. Pero mi mamá sí está más maciza que yo. ¿Cómo? Miren, de dos. Bueno, ya que miren, insiste. Amigos, eso es del rogar. Miren qué rico. Allí en las Philippines le ponen Winnie, salchicha. ¿Por qué? No sé, a mí no me pregunten. Búsquenlo en el internet por qué le ponen. Yo lo único que sé es que esto es muy tradicional allá, muy popular allá. Allá los niños los niños le piden a los papás, llévame a McDonald's, hoy nomás, llévame Jollibee, llévame Jollibee. Como aquí, los niños piden ir al McDonald's para sus chicken nuggets o kids meal. ¿Y qué vas a hacer para mi cumpleaños, Wendy? Ajá, no se dice. ¿No es sorpresa? Ajá. Ajá, no se pregunta. Pues yo creo que ya se te olvidó. ¿Cuántos años vas a cumplir? 48. Estás bien joven. ¿Ya que sí? Ajá. ¿Y tú cuántos tienes? ¿Cuántos años crees que tengo? ¿20? No, iba a decir que adivinen ellos. ¿Cuántos años creen que yo tengo? ¿20, amigos? Unos ya saben y otros no saben. Pues yo estoy viejita. No, ¿estás joven? No, estoy viejita. Estás joven. Estoy joven. Uy, miren los pájaros. Miren, cenaron de pájaros. No estaban. Miren, amigos. Es que nos pueden ver que estamos comiendo. Les compré a mi nieto. Oh. Y sí les gustó, ¿eh? Han de pensar que eres un nido. Sí, alguien, un pájaro de lejos miró que era. ¿Sí parece nido en mi cabeza? Ay, amigo, ¿cómo ven la Wendy? Ah, yo también soy pájara, yo también haya pensado que es un nido. Miren el perrito, está perdido. Ay, Wendy, sorry. Miren mi pollito. Es el pollito de Wendy. ¿Te recuerdas? Sí. Ay, qué bonita. Ay, gracias. No, la perrita. Oh. Oh, miren, sí. Qué bonita, tiene ojos azules. Ah. Olió carnitas. Ah, sí. Dijo, aquí hay carnitas. ¿Qué les gustó más, el espagueti o el pollo? El pollo. A Juanito, el pollo. ¿A Christopher? El pollo. ¿El espagueti? ¿Qué tanto? Un mosquito, mosquito. Más o menos. ¿Y a ti, Christopher? Un 7. Ah, el espagueti más o menos a ellos. Y el pollo les encantó. ¿El pollo un 10? No.
Ahora, puedo decir. Después dijiste la espagueti. ¿Y tú, Wendy? El pollo me gusta más. ¿El espagueti? Me gusta como para unas 5 mordidas. ¿El pollo? El pollo me gusta para chupar el huesito. ¿Y el espagueti? Ya dije el espagueti. ¡No me está haciendo caso! 5 mordidas. ¿Quieres otra? Ya no. ¿Cuántas yo? Me voy a llevar 10 mordidas. Una servilleta. Amigos, les doy un... les enseño algo que en las Philippines, en las Filipinas, hay mucha pobreza, que hay gente que se dedica a cuando va la gente a comer esta comida Jollibee. Si ven como mi mamá ya acabó aquí sus huesitos, ¿verdad? Hay gente que se dedica a ir a la basura a colectar estos huesitos de la gente que ya comió y le están pellizcando toda la carnita, los huesos, y lo hacen en como en sopita y los venden. Ajá. Tienen un nombre especial. Búsquenlo en YouTube. Jollibee Philippines Leftovers. Comida Jollibee. Que es de sobras o que recogen de la basura y lo vuelven a cocinar la gente pobre allá. Es muy... ¿De veras? Sí, en verdad. A eso les tiene nombre y hay un montón de videos en YouTube sobre eso. Que se me olvidó cómo se llaman, pero a ver, déjame ver si puedo... Tú sigue comiendo, voy a ver si lo puedo encontrar aquí en mi de esta. No, pues si quieres te espero. No, tú come. A ver. Tú sigue comiendo con ellos, yo busco aquí. Sí. Me digo a mis amigos si les gusta mi look. Si no, pues... No. Pues es muy inteligente. Miren. Ah, ya ve, ya les encontró. Miren, aquí... está esta señora, dice que ella cocina la comida que sobra del McDonald's. Y aquí está otra. Estos videos, estas, ¿sí ven cómo se ve ahí el pollito? Todo eso, dicen que lo agarran de la basura. Dice que esta abuelita recoge todo eso de la basura. Y lo hacen en caldos, pero miren. De eso. So, búsquenlo, está muy... muy interesante eso. So, es algo interesante de Jollibee. Para que lo busquen. Miren yo cómo llevo porque estoy comiendo con una mano. ¿Pero es de todos los restaurantes o nomás de este? Pues es muy popular que usan los huesos. Porque dicen que los huesos tienen mucha vitamina, ¿verdad? Ajá. Miren amigos, este plato venía arriba. Adentro de esta caja. La quería cortar en dos para compartirle a Wendy espagueti. Pero miren la caja, miren. Tiene como un tipo de bolsa, miren. Para cortarla, miren. No, pues lo que hayas hecho. Hayas vaciado espagueti aquí en el tuyo y me hayas dado a mí este. Ajá, lo que pensé después. Ya que te lo acabaste, pensaste. No, pero también sabe que estuvo bien porque ella dijo que nomás podía comer 5 veces así. Me hayas dado 5 cucharitas. Ajá, pero sí te di 5 cucharitas. ¿O no, cuántas cucharitas aquí te di? No, ¿cuántas cucharitas te di? No sé, que nos digan ellos. A ver, que nos digan cuántas cucharitas le di, amigos. Porque sí le di como 5. Después dije, no, pues estuvo bien que no te di. Pero tú sabes cómo somos los mexicanos. ¿Cómo? El pilón. ¿Ah? Ah. No, que no. ¿Cómo dices en inglés? Amarillo mexicana. ¿Cómo? Soy una verdadera mexicana. Ajá, dice Wendy, soy una verdadera mexicana. Auténticamente mexicana. Ajá. Entonces quiere decir que me pide una y no quiere dos. Si me pide 5 cucharitas, en realidad quieres... Pues que... sí, el pilón. Entonces no quería 5, quería 6. ¿El pilón? No, 5. ¿Más el pilón? No, el pilón se llama pilón y ya. 7. No. No, 6. Por favor, díganle a esta señorita dama bella que parece nido de pájaro que quiero 5. ¿Y el pilón? Entonces, ¿y el pilón? 6. No, sí. No. Porque 6 son 6. Pilón. No. El pilón es el extra. Yo sé, pero el pilón se llama pilón. Hasta ahí.
Ay, no cuenta como uno, así nomás ya, pilón. Ya ven, amigos, cómo es Wendy. Quería 5 cucharas y el pilón es el extra. Entonces quieres 5 más el pilón, 1, o 6 cucharas. 5 y pilón. Por eso, 6 cucharitas. 5 y pilón. 6. Que 5 y pilín. Ay, pilón. Ay, amigo. Pilón. ¿Ya ves? Ya me estás volviendo loca. ¿Ya ves? Todo lo que ocasionas. La otra vez también me pasó así. Andabas diciéndome pelón, pelón, pelón. Ya se me olvidó decir cómo. Pilón. Es que siempre peleamos. Es que se quiere 5 cucharas y un pilón. Entonces quiere 6 cucharas. No, son 5. ¿Y el pilón cuál va a ser? Pilón es pilón, no se le cambia su nombre. Entonces 5 cucharas y la otra es una 6, pero se le va a llamar pilón. Pilón, ajá. Pues sí, son 6. No, son 5. Ay, amigos, sáquenos de la duda. 5 cucharas y el pilón o 6 cucharas, porque 5 y el pilón. 5 y un pilón, ahí es todo, no tiene... ¿Sí? No tiene, ¿cómo se dice? ¿Ciencia? Controversy. No ¿Controversia? No tiene discusión. Ay, amigos. Es 5 y un pilón, ¿verdad, amigos? ¿Verdad que se miren cómo lleva? Pues, amigos, a ver. Si están al lado mío, digan la mamá de Wendy. Si están al lado de Wendy, pues Wendy, a ver. ¿Quién? 5 y un pelón. Ok. Pelón. Ya estoy diciendo pelón, ¿ya ves? Ay, no, siempre sí estamos yo, Wendy. Es que ella como habla más inglés, y yo como a mí no se me da el inglés, yo hablo más español. Pero siempre como que una cosa se dice más en inglés, ¿verdad? Otra más en español y no, pues no. Ah, chingada. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Comete pasó? Algo? No. ¿Qué? Si vivieras en los Philippines, no les dejaras trabajo a la pobre gente. ¿Por qué? Mira, ni carnita ni huesito les vas a dejar. Mira. Sí me lo comí, ¿eh? Sí, deja algo para los pobres. Ah, yo pienso que de ahí salió esa ¿dicho? Deja algo para los pobres, ¿verdad? Ay, no. No, pues mira, no tiene casi tanto. Amigos, oigan, ¿cuánto pájaro hay? Sí, se llenó de pájaro, no había nada. Sí. Ay, pues mire, los dientes se acabaron. Les voy a enseñar el plato de ellos. Este lo acabaron. Mire. Ay, esa. Mire. Esto de un nieto. Este lo acabaron, ¿eh? Y este es el de Wendy. Uh-huh. También se lo acabó. Yo. Y el mío. Humildemente y pobremente nomás comí un pedacito de pollo y 5 cucharadas y el pilón. De espagueti. De espagueti, sí. Pero está bien. Sí, está bien. No, ese sí no me convenció, estás peleando. No, está bien, el pilón fue el más rico. Ok, pues amigos. Ya los voy a dejar porque... Sí, mira, ya todos los pájaros están peleando por el puesto del nido. Porque capaz que venga un pájaro y se me siente aquí en mi cabeza. Ay, qué chido fuera. Imagínense que está aquí grabando el video y un pájaro aquí arriba de mí. Bueno, fuera, sí, ya se están acercando más. Ya sé. Bye, amigos, les gustó mi look. Bye, amigos, cuídense. Bye. ¿Ya dije bye? Oh, ok. Bye. Bye, amigos.